En inmediaciones de la Universidad UCC y el Colegio Diego Hernández de Gallego, en los últimos meses se ha observado el aumento de la presencia de personas en condición de calle. Aseguran los vecinos que la convivencia de estas personas no es la mejor y genera un entorno inseguro para aquellos estudiantes que salen del claustro educativo. Nosotros como comunidad estamos muy pendientes porque recibimos malos olores de aquí de los vivientes de la calle, porque tenemos, queman cables, hacen deposiciones. Sin embargo, la Secretaría de Medio Ambiente y diferentes secretarías de la alcaldía han venido realizando limpieza en el sitio, pero la comunidad señala que esto no es tan efectivo para acabar de raíz la problemática. La actividad se está realizando en conjunto entre la policía, Veolia, la Secretaría de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social y Secretaría de Medio Ambiente. ¿Qué se está realizando? Se están recogiendo material sobrante que dejan acá los habitantes de calle, todo lo que es basura, plástico, ¿sí? Y recuperando el sitio, pues, para que esté en unas condiciones óptimas. ¿Cuáles son las acciones para mitigar la habitabilidad de estas personas? El subsecretario de Seguridad Ciudadana cuenta cuáles son las estrategias a implementar. Bueno, como estrategia tenemos que vamos a hacer una mesa de trabajo precisamente con la comunidad, ya se va a replantear acá este tema, vamos a mirar con la Policía Nacional que haya una mayor presencia y con la Secretaría de Medio Ambiente pues poder efectuar como efectivamente lo estamos haciendo el día hoy. Se espera que por este mes los planes de acción en la 60 sean efectivos y la comunidad se sienta más tranquila al salir de casa o los estudiantes puedan ingresar y salir sin temor.